El ayuntamiento rescata y mejora espacios públicos para el disfrute y recreación de las familias meridanas. Como autoridad municipal, invertimos los recursos de la ciudadanía que aporta a través del pago de impuestos en obras y servicios para mejorar los espacios públicos y de esa manera hacerlos más urbanos y sustentables con condiciones que sean adecuadas para el disfrute y la convivencia vecinal, aseguró el alcalde Alejandro Ruz Castro. El presidente municipal reiteró lo anterior durante la entrega del Parque Colonial Anicabil en Ciudad Cauquel, que conecta con el Parque Arqueobotánico, la Hacienda Anicabil y el Parque Zoológico Animaya. La inversión de esta obra es de 3,628,577 pesos. Este proyecto de inversión, impulsada en su inicio por el alcalde con licencia Renán Barrera Concha, forma parte del proyecto Yashtal, el gran pulmón verde de Mérida, en el que primero que nada estamos privilegiando la conectividad y el rescate arqueológico de los espacios públicos que nos permite generar espacios públicos para la convivencia familiar y vecinal, señaló. Anicabil estrena pulmón verde o un gran parque, gracias a lo que hace Alejandro Ruz, alcalde de la ciudad de Mérida, Yucatán. Muchas gracias por estar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos en el Parque de Santa Lucía, transmitiendo completamente en vivo, donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, jueves 11 de enero del 2024. Pero antes que comience la fiesta de noticias, vamos al video constructivo y positivo del día de hoy. Adelante. Los policías buenos aún existen. Hoy en la mañana vi esta escena. Uno de los policías de mi país estaba dándole de comer a esta hermosa ancianita. Vean cómo disfrutó sus alimentos. Que Dios bendiga a ese hombre en donde sea que esté. Aún hay esperanza. Pues este fue el video constructivo y todos los días te voy a hacer la siguiente invitación. Mejora tu metro cuadrado. Aplica Kaizen en tu vida. Pequeños pasos para tu propio beneficio, para que pueda mejorar tu estado y, ¿por qué no?, el país. Y una de las cosas que va a mejorar también es el bello Puerto de Progreso, porque ahí se va a construir una cancha nueva de básquetbol. Te comparto los detalles ahora. Progreseños muy pronto disfrutarán de Poseidón, cancha de básquetbol de primer nivel ubicada frente a la playa. La ciudad y Puerto de Progreso continúa ofreciendo mejores espacios deportivos tanto a lugareños como visitantes. La próxima cancha de básquetbol Poseidón es un ejemplo de ellos, pues además de que contará con instalaciones de primera, tendrá como vista el Mar de Progreso. Así lo destacó el alcalde Julián Zacarías Curi durante la supervisión de dicha cancha. Progreso tiene gente talentosa y en el tema deportivo no es la excepción. Estoy seguro de que esta cancha será cuna de destacados basquetbolistas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que este lugar cuente con las mejores instalaciones, tanto para la preparación de nuestras futuras estrellas como para que sea sede de importantes encuentros, indicó Zacarías Curi. En Eclipse Noticias tuvimos la premisa de la inauguración de la Universidad de Artes de Yucatán. ¿Y quién dio el discurso? El gobernador Mauricio Vila Dosal. Pero también fue acompañado dicho discurso con otro de Cecilia Patrón Laviada, y te quiero compartir los detalles de ese discurso ahora mismo. Para construir una Mérida cada vez más justa para todos, impulsando la educación, la UNAI pasa de 400 a capacidad de 2,000 estudiantes. La diputada federal Cecilia Patrón Laviada resaltó el impulso a la educación y cultura para todas y todos que realiza el gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal y refrenda el título de Mérida como la mejor ciudad del país. La nueva Universidad de las Artes de Yucatán es el ejemplo de lo que se puede lograr cuando se utiliza el presupuesto de forma responsable para hacer un estado cada vez más justo y con más oportunidades, indicó. Durante el discurso que ofreció en la inauguración de las renovadas instalaciones de la UNAI, destacó el compromiso del gobierno estatal con la formación de los jóvenes al proporcionarles un espacio con infraestructura de primer nivel y con un amplio abanico de opciones para profesionalizarse en lo que más les apasiona. Pues en Eclipse Noticias transmitimos completamente en vivo las noticias donde se generan en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, pero el día de hoy no estoy solo, estoy con mi amigo que se llama... Higinio Chávez Domínguez, para servirles. Correcto. Higinio, tengo una pregunta. Tengo dos. La primera, ¿de dónde eres? Soy del estado de Guanajuato, pero radico en el estado de Ohio. Correcto. Y la segunda, ¿vienes de visita aquí a Yucatán? ¿Qué te ha gustado del estado de Yucatán? Vine a visitar a mi hijo. Vine a visitar a mi hijo y me gustó mucho la cortesía de todas las personas. Perfecto. Bueno, pues aquí, si tú quieres tener la cortesía de los yucatecos, te invito a que visites Mérida, Yucatán. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti.
La movilidad del futuro ya está aquí. Yetram, la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas. Centro Mejorada, la plancha Canacín y la plancha Tella, estación del Tren Maya. Realiza tu pago con tu tarjeta inteligente Vaivén. Utiliza la app para consultar recorridos, estaciones y paraderos. Recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas Vaivén. Súmate a la movilidad del futuro. Súbete al Yetram. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. El gobierno del estado acerca y mejora los servicios de salud para quienes más lo necesitan con la nueva tarjeta universal de salud. Gracias a esta nueva tarjeta, por primera vez y de manera histórica, a partir de 2024, las y los yucatecos que más lo necesitan podrán recibir atención médica gratuita las 24 horas, 6 días a la semana, y acceder a servicios gratuitos de ultrasonido y examen de laboratorio para análisis clínicos. Además, se dará atención dental con un dentista en cada centro de salud en las comunidades que serán ampliados para instalar el equipo dental. También contarán con atención psicológica en todos los centros de salud. Salud cercana para todas las familias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y como lo dijeron por allá, te recomendamos que vengas aquí a esta ciudad blanca porque tiene de todo. Y también otra de las ciudades que tiene de todo es la ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Y esa nota viene desde allá. Adelante con la información. Tulum, el destino más solicitado por pasajeros de Mexicana de Aviación. Tulum es el destino más solicitado por los pasajeros de Mexicana de Aviación y también el que más reservaciones acumula para los próximos meses, dio a conocer Leobardo Ávila Bojorques, a nombre de la aerolínea que retomó operaciones el pasado 26 de diciembre. El general Ávila Bojorques detalló en la conferencia de prensa mañanera de esta mañana 9 de enero el desarrollo de operaciones de Mexicana de Aviación en estos primeros días de actividad. Dijo que se han tenido 220 vuelos, lo que representa un promedio de 16 al día. A bordo de Mexicana se han transportado a los diferentes destinos a 7,829 pasajeros. La respuesta de los usuarios ha sido satisfactoria, lo que se refleja en las 14,162 reservaciones que se han hecho en la página oficial www.mexicana.gob.mx hasta el mes de junio de este año, destacó. Ahora regresamos con noticias del estado de Yucatán, la capital del panucho, Canacín, porque ahí se inaugura algo muy especial. ¿Quieres saber qué es? Te lo comparto ahora. Se inauguran trabajos de mejoramiento de centros deportivos comunitarios en San Antonio Cagua 3, Viva y Cuauhtémoc en Canacín. A fin de promover la sana convivencia entre las familias de estos sitios, fueron inaugurados los nuevos centros deportivos comunitarios San Antonio Cagua 3, Viva y Cuauhtémoc, lo que representa un nuevo paso para que Canacín siga avanzando y consolidándose como un municipio con más y mejor infraestructura pública. Esos nuevos espacios fueron inaugurados por el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Edwin Bojorque Ramírez al mediodía de ayer lunes, posterior a la entrega del nuevo mercado municipal del municipio de Canacín. El alcalde Edwin Bojorques destacó que luego de muchos años de abandono, los tres sitios fueron mejorados en beneficio de cientos de familias de los fraccionamientos San Antonio Cagua 3, Viva y Cuauhtémoc. Hoy queremos que las familias de Canacín tengan espacios públicos de calidad y dignos, donde los niños y jóvenes puedan disfrutar de diversas actividades deportivas, destacó. En Eclipse Noticias también nos importa un área muy importante que es la política, y esta tiene que ver con el partido Movimiento Ciudadano. Te comparto los detalles ahora.
Jorge Álvarez Máynez buscará la presidencia de México con Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Máynez será el candidato oficial de Movimiento Ciudadano para la presidencia de México en las elecciones del 2024, según anunció el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Álvarez Máynez es el actual coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Por medio de un video en sus redes sociales, García Serrano, acompañado de su esposa María Rodríguez, dio a conocer la designación, aseverando que la buena noticia para México es que esto apenas comienza. Se metieron con la generación equivocada. ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos. Les tengo muy buenas noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes, que somos mayoría en este país. Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato. ¿Qué pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro, señaló. Seguimos en enero y como te la sabes, hubieron muchas fiestas y todavía se siente la fiesta, la última que tuvimos, la partida de rosca de los Reyes Magos. Y esta tiene que ver con eso, te comparto los detalles ahora. Realizan el tradicional corte de rosca en Citilcum. El alcalde de Izamal, Warner May, realizó el tradicional corte de rosca en Citilcum, compartiendo un momento agradable con las familias de la comisaría. Entre risas, juegos y baile, los niños disfrutaron del show de los Reyes Magos y de los fabulosos regalos entregados. El alcalde agradeció a los panaderos que se unieron a esta actividad, contribuyendo con la elaboración de las deliciosas roscas. Te quiero hacer tres invitaciones el día de hoy. Número uno, a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana. Número dos, que te conviertas en un reportero de Grupo Eclipse. ¿Cómo? Con tu celular, pon la nota y aplícale un hashtag, estamos como Eclipse Noticias y en Facebook estamos como Eclipse Radio. Y número tres, que disfrutes este corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. La movilidad del futuro ya está aquí. Yetram, la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas, Centro Mejorada, La Plancha Canacín y La Plancha Tella, estación del Tren Maya. Realiza tu pago con tu tarjeta inteligente Vaivén. Utiliza la app para consultar recorridos, estaciones y paraderos. Recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas Vaivén. Súmate a la movilidad del futuro. Súbete al Yetram. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Como decimos los yucatecos, la hatch de las noticias o la última, y esta tiene que ver con un ambiente internacional porque resulta que Meta va a ocultar contenido inapropiado para adolescentes. ¿Quieres saber de qué te estoy hablando? Te lo comparto ahora mismo. Meta consultará publicaciones sobre suicidio y trastornos alimenticios en feeds de adolescentes. Meta informó el martes que comenzará a ocultar contenido inapropiado de las cuentas de adolescentes en Instagram y Facebook, incluidas publicaciones sobre suicidios, autolesiones y trastornos alimenticios. El gigante de las redes sociales, con sede en Menlo Park, California, señaló en una publicación de blog que si bien ya apunta a no recomendar material inapropiado para su edad a los adolescentes, ahora tampoco los mostrará en sus feeds, incluso si es compartido por una cuenta que siguen. Queremos que los adolescentes tengan experiencias seguras y apropiadas para su edad en nuestras aplicaciones, añadió Meta.
Queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad hoy jueves 11 de enero del 2024 para darte las noticias y entrar a tu dispositivo móvil. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde un lugar emblemático de la Blanca Mérida de Yucatán, el Parque de Santa Lucía, en donde aquí se realizan las serenatas. Todo en esta vida puede ser arte. Disfruta de este viaje que se llama vida. Y desde aquí te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: la diferencia entre la locura y ser un genio es el éxito. Todos debemos de estar un poquito locos para tratar de que esos sueños que tienes en tu cabeza y que tienes en tu corazón se hagan realidad. Recuerda, tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, en donde puedes ver todos los noticieros en grupoeclipse.com.mx. Nos vemos mañana.